Noticia de Estados Unidos de América. Amigos, Kelly Ayotte, una candidata republicana moderada y experimentada para gobernadora de New Hampshire. La senadora Kelly Ayotte ha anunciado su candidatura para gobernadora de New Hampshire en un intento de suceder al popular Chris Sununu, que no buscará la reelección en 2024. Ayotte, que fue fiscal general del estado y senadora por un periodo, tiene una trayectoria de liderazgo y servicio público que la convierte en una candidata fuerte y creíble para el cargo. Ayotte se presenta como una republicana moderada y pragmática, que puede trabajar con ambos partidos para resolver los problemas que afectan a los habitantes de New Hampshire. Su campaña se centra en proteger el estilo de vida Live Free or Die del estado, que valora la libertad individual, la responsabilidad fiscal y el gobierno limitado. Ayotte dice que quiere mantener a New Hampshire seguro, próspero y libre, frente a las amenazas de la agenda progresista del Partido Demócrata. Patriotas, Ayotte tiene experiencia en temas de seguridad nacional, justicia y economía. Como fiscal general, se enfrentó a los delincuentes violentos, como senadora, fue miembro del Comité de Servicios Armados y del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. También apoyó la reducción de impuestos, la reforma sanitaria y la confirmación del juez Neil Gorsuch a la Corte Suprema. Por otro lado, Ayotte también tiene el apoyo de diferentes sectores del Partido Republicano, desde el senador y gobernador Judd Gregg hasta el copresidente de la campaña de Trump en New Hampshire, Bruce Bratton. Ayotte ha demostrado ser capaz de equilibrar su lealtad al partido con su independencia y su sentido común. Aunque se distanció de Trump en 2016 por sus comentarios ofensivos hacia las mujeres, luego colaboró con su administración en temas judiciales y diplomáticos. Recordemos que Ayotte se enfrentará a otros dos republicanos que ya han lanzado sus campañas, el expresidente del Senado estatal Chuck Morse y el comisionado de Educación Frank Idoblatt. Ambos son más conservadores que Ayotte y podrían atraer a la base más fiel a Trump. Sin embargo, Ayotte tiene más reconocimiento y respeto entre los votantes moderados e independientes que son cruciales para ganar las elecciones generales. En el lado demócrata, dos mujeres han anunciado su candidatura, Sandy Warmington, miembro del Consejo Ejecutivo Estatal, y Joyce Craig, alcaldesa de Manchester. Ambas son progresistas que apoyan políticas como el aumento del salario mínimo, la expansión del Medicare y el control de armas. Estas propuestas podrían ser impopulares entre los votantes de New Hampshire, que prefieren un gobierno menos intervencionista. Kelly Ayotte es una candidata republicana moderada y experimentada para gobernadora de New Hampshire. Tiene las credenciales, el carisma y el apoyo necesarios para ganar las primarias y las elecciones generales. Su campaña representa una oportunidad para preservar el legado de Sununu y defender los valores e intereses de los habitantes de New Hampshire. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Le darías tu voto?